Y ves, la Roca Zamora, bueno, pues un momento triste en tu carrera, difícil de asimilar, no te tocó en ganar, la tuviste en la lona, tuviste momentos brillantes. ¿Qué pasó en el ring? Bueno, me gustaría ser objetiva, me gustaría volver a ver la pelea. Se tardaron mucho para dar la decisión, al final la decisión fue para Esmeralda. Y bueno, espero que me dé la revancha, ¿no? Agradecida con Dios primero porque me dio la oportunidad de defender 8 ocasiones el campeonato. Y espero a la gente le gustó la pelea, que fue lo bueno. Agradecida con Metepec por abrirme las puertas, por mis patrocinadores, en especial con la familia, con la familia Mora, con don Rogelio por apostarle nuevamente a Ivette. Y bueno, contenta ahorita, sea con todo el equipo de trabajo, está Simón, el doctor Antonio, está Michel, mi familia, mis sobrinos que ya me están señalando. No, contenta, la verdad es que agradecida con Dios. Y pues vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Es el momento de que des el brinco a otra división para buscar ya el campeonato sin tantos problemas de peso? Mira, yo la idea era defender justamente esta, salir con la mano victoriosa en esta pelea y saltar nuevamente de división. Ese era el plan, porque bueno, esta era para la pelea de peso, para la final del cinturón de diamantes. Sin embargo, bueno, pues ahorita vamos a ver qué hacemos. El mínimo, pues ahorita di medio kilo menos. Yo digo, la idea era ganar esta pelea y subir de división. Y pues ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? Si me sigo manteniendo en la 108 o subo de división, porque ahorita Esmeralda pues va directo a la final del cinturón de diamantes. Y ahorita espera a ver que me tomen en cuenta, o no sé si saco un interinato. Ivette, el día de hoy fue una noche difícil para ti, pero sin embargo, pocas boxeadoras pueden defender el título en 8 ocasiones, y en este caso tú lo retuviste por más de 4 años. Sí, te digo, agradecía con Dios porque, bueno, así ya más de 4 años como campeona mini mosca. En la pelea me sentí bien, la verdad es que me sentí bien de aire, no sé, las cosas no se dieron. Te digo, me sorprendió mucho que los jueces se tardaran mucho para dar la decisión, pero bueno, al final la victoria fue para Esmeralda, la felicito. Creo que dimos una buena pelea, espero que la gente haya quedado contenta con la pelea que brindamos, porque creo que era lo que la gente estaba esperando, una pelea exclusiva. Esmeralda, digo, Ivette. ¿Qué pasó? Ivette. Con la que pasó. Pues de todas maneras estamos contigo. No, es un momento difícil, pero lo vas a asimilar y vas a seguir tu carrera con éxitos. ¿Qué les parece si le echamos una porra y ver, no? Me parece llorar. A la una, a las dos, a las tres. Chiquitibunda, la bim bomba. Chiquitibunda, la bim bomba. A la bim, a la bao, a la bim bomba. Y ver, ra, ra, ra. También al doctor, el ingeniero, que también está aquí parte del equipo, a Gabriel Cordero, que no puede estar aquí, al Ayuntamiento de Toluca, que me estuvo apoyando también para esta pelea. Lo único que les puedo decir es que, bueno, agradezco con Dios por... Gracias.